Y estamos con salud. Eso es por su gracia y es por su misericordia. Voy a leer el Salmo 12. No tenía para leérselos. O Isaías 12, perdón. Y esperamos que esta semana que no vamos a estar, el día viernes va a estar predicando nuestro hermano Willy, y el día domingo en la mañana nuestro hermano Vicente. Antes de que estar al pie el cañón. Así que Dios le bendiga, Dios le ayude. El día viernes, que es feriado, estaremos reuniéndonos a las 5 de la tarde. Y el día domingo sería a las 9 de la mañana. Hoy día en la tarde pensábamos hacer cena, pero habían varios hermanos congestionados por el asunto del día del combatiente, y anoche ya habían unos autos quemados y tragedias que estaban sucediendo, y esperamos que hoy día no suceda nada, mi hermano. Que Dios aplaque la ira de todos estos espíritus que están en la obra. Creemos que para Dios no hay nada imposible. Y su oración será muy importante para mí, mi hermano, por el fin de semana que estaré el jueves predicando en Pucuñi, el miércoles en Lanco, y seguramente viernes y domingo estaré predicando en Reumén. Así que ojalá Dios nos dé la fuerza, Dios nos dé la gracia. Yo me estoy yendo el martes en la noche a Lanco con 7 hermanos jóvenes. Bueno, no tan jóvenes todos, pero yo soy el más viejo. Y esperamos que Dios en su gracia, Dios ayude a mi esposa también, que no haya sucedido algún terremoto, siempre que ando fuera viene un terremoto, viene algo, y ella queda muy mal, pero estamos creyendo que para Dios no hay nada imposible, creyendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces estamos contentos y estamos muy agradecidos, y esperamos que Dios en su gracia y en su amor nos sea guiando. Su oración será muy importante por causa de que van a haber varios grupos de hermanos reunidos, mis hermanos, y esperamos que para ellos, que hay hermanos que viven en los cerros, hermanos que viven aislados, para ellos es una gran bendición estas reuniones. Quizás para usted no será tanto, pero para ellos es una gran bendición. La vez anterior que estuvimos reunidos, nos reunimos 66 hermanos más niños, y fue de una grande bendición, y ahora va a haber más grupitos chicos, y esperamos que Dios en su gracia sea ayudándonos, mi hermano. Amén. Y sea cuidándonos el viaje también, mi hermano, porque de aquí van a viajar creo que 20 o 21 jóvenes, más los viejos que iremos manejando, y esperamos que Dios en su gracia, Dios nos sea guiando. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues que aunque te enojaste contra mí, tu indignación se aparte y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamar su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Amén. Cantar salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Cuánto dicen amén a eso, mi hermano? Amén. Amén. Mire ese corito de Israel, regocíjate y canta. Y aquí hay un trabajo que hizo mi hija Ana para los niños, mis hermanos, que saben leer, quizá de 6 a 12 años, 35 pergaminos de las distintas historias que el profeta habló, los mensajes. Y entonces yo también saqué 30 más para llevarme de regalo para los niños que van a estar reunidos en esta reunión. Y esperamos que sea una gran bendición. Y esperamos que no anden botados. ¿No? Al final de la reunión pasan por mi oficina, entonces los niños de 6 a 12 se alcanzan. Mi hermano me da la lista y lo estaré entregando. Estamos contentos y agradecidos y esperamos que Dios en su gracia sea una gran bendición, sea lo más grande, lo más hermosa, y que podamos cantarle a Él con todo el corazón. Regocíjate y canta. Regocíjate y canta. Saluda a su hermano y a su hermana, porque vemos hermanos que han llegado recién, otros han venido llegando. Mi hermano Charlie también llegó atrasado, yo me quedé dormido en la mañana, así que hoy día es un día especial. Amén. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estamos contentos, estamos agradecidos, mi hermano, de ver que hasta aquí Dios nos ha guiado. Cantamos entonces el corito Flema, que me gusta a mí, por sobre todo, solo creer. Y decimos a nuestro hermano Charlie, saludamos a nuestra hermana Bárbara, que está aquí con nosotros, y esperamos que sea una gran bendición. Y también esperamos que Dios nos guíe a todos. El que esté amargado, que Dios saque la amargura. Amén. Y el que esté sueño, que Dios le quite el sueño. Amén. Porque algunos despertamos tarde hoy día. Yo mismo desperté tarde. Mi esposa me despertó, mi hermano. Así que nos quedamos dormidos. Pero aquí estamos. Así que cantamos solo creer. Solo creer. Y sabe, lo más lindo de todo es que la vida que no podemos vivir, la vida de evangelio. ¿Cuántos creen eso? Amén. Muchos tratan y tratan de ser santos y tratan de hacer todas las cosas, y es como un rag sucio, porque Él tiene que vivir la vida en nosotros. Amén. Y eso es lo más lindo que hay, que Él lo hace todo. Amén. Amén. Este año veo más gente aquí que el año pasado. El año pasado, no sé cuándo, hay más gente aquí. Ah, terminadas las vacaciones. Qué lindo. Qué lindo es ver al pueblo de Dios alabando al Señor. Amén. Amén. Vamos a leer una escritura, yo sé que no han venido a verme a mí. Vamos a leer en Isaías 41. Y vamos a orar por los enfermos hoy día. Que el Señor tenga misericordia. Versículo 8. Qué lindo cantaban los niños, ¿eh? Amén. Con sus Biblias abiertas. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Jacobo, a quien escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra. Y de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo soy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Jesucristo, te damos gracias por la lectura de las Escrituras, Señor. Porque sabemos que toda palabra de Dios es verdad y amén. Y que tú fuiste el amén de Dios. Y por cuanto nosotros en ti y tú en nosotros, Señor, podemos decir amén a toda palabra de Dios. Bendice lo que escuchan aquí y fuera de este lugar, Señor. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté. Que el Espíritu Santo, Señor, que regardulle los corazones, vaya, Señor, a los escogidos y los traigas a tu reino. Y los que están desviados, Señor, que se acerquen a ti. Porque tuyo es el reino y la justicia. Y todos decimos amén a la palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero, primero que nada, dar gracias a los hermanos y a las hermanas por orar por mí, por mi esposa. Gracias. Porque el año pasado fue un tiempo de mucha prueba para nosotros. Y sabe que sin prueba no tenemos nada. Cuando vienen las pruebas es cuando tenemos que alabar a Dios. Mi esposa, que ahí está, le encontraron un cáncer en el busto. Fue algo tremendo. Se hizo un mamograma. Cada 6 meses se hace uno y le digo a las hermanitas que deben hacérselo, ¿eh? Porque es muy importante. Estamos en una hora que el cáncer es privilegiado, así de uno no se imagina quién tiene cáncer y quién no tiene. Y ella se hizo un mamograma, como todo el tiempo fue a hacerlo como si nada, y cuando la llaman para los resultados le dicen que tiene un cáncer. y que hay que operarla. Y mi hermana, como es fuerte, la doctora le dijo, chuta, le dijo, aquí se me va a desmayar cualquier cosa la hermana Bárbara. Y ella le dijo, no, dígame lo que es. Un cáncer. Mire, un cáncer. Y empezamos a hacer las cuestiones, las gestiones para poder operarlo, qué sé yo. Y el seguro lo cancela. Los hospitales la cancelan. Aleluya. Todo salía mal. Era el diablo mismo. Y el cáncer era maligno, es decir, era que crecía, era pequeño y crecía y crecía. Y era lo más malo que hay. Y eso mismo nos pone nerviosos y qué sé yo. Y cambiamos de doctor, fuimos a otro doctor, a dos o tres, uno quería cortar todo ahí, listo. Nunca vaya un hombre para que le haga eso, un hombre es cortar y se acabó. Y una señora morena la ayudó. Y le sacaron el cáncer y hoy día no tiene cáncer ninguno. Maravilloso. De 8 milímetros que tenía bien profundo, al final cuando se lo sacaron tenía menos de 4. O sea que fe, de alguna manera, la oración de ustedes estaba trabajando para ella. Pero hay una cosa que no confiamos, ¿ah? Si crece o no crece, si va al médico, tiene que hacerse sujetarse al médico. Porque el médico, el profeta dijo que el médico era como Dios para usted. Y él tiene que ayudarla. Al otro lado, yo estaba un día predicando en la iglesia y de repente cambio de sintonía, como decimos, ¿ah? Y empiezo a predicar sobre otra cosa. Mi esposa le dice a los niños que algo le pasa al papá. No, si ya oramos por él, no pasó nada. Vamos a tomar café después de la iglesia a un lugar y el papá estaba igual, tranquilo. Llegamos a la casa y empiezo a mirar al espejo así, empiezo a hacer así y este lado no lo levantaba. Y tenía un stroke, ¿cómo se llama eso? Eso. Tenía un coágulo en la cabeza. Y se me olvidó todo, la memoria me fallaba. Después andaba complicado. Esto fue después de 2 años de mucha lucha. La doctora dijo que no podría acordarme de las cosas que pasaron, que nunca me iba a recuperar, pero el Señor tiene misericordia. Y esto le pasa a los buenos y a los malos. Le pasa a los ricos y a los pobres. Le pasa a los santos y a los pecadores. Pero Dios tiene misericordia. Yo cuando me dijeron eso pensé, chuta, aquí se me fue todo el ministerio, todo lo demás. Dije, aquí tengo que terminar de predicar, ya no puedo predicar. Una lucha. Mi esposa, con mucha sabiduría, me mandó para Chile el año pasado, porque ella se estaba haciendo los tratamientos y estaba muy enferma. Y me vine para acá y cuando volví ya los tratamientos se habían terminado. Pero yo lo sabía porque no entendía, no podía colocar las cosas en mi cabeza bien. Y ese fue el año. Una tribulación tras una tribulación tras una tribulación. Y eso nos hace ver que la gente, los vecinos, ya sean pecadores o sean santos, nos necesitamos unos a otros. Que la enfermedad le llegue a todo el mundo por igual. Y como que andamos por el mundo, cabalgamos y no miramos al hombre por lo que es. Un alma viviente. Porque, ¿qué hubiese pasado si mi esposa hubiese reconocido que el cáncer era maligno y estuvo en ella creciendo más? Ella ya no estaría aquí. Ella es una mujer normal. Pero algo pasa. ¿Qué hubiese pasado si la misericordia de Dios hubiese dicho: Charles, ya está listo, ven? Y si esa cosa que tenía en la espalda, en la cabeza, hubiese sido más grande, ya no estaría aquí. Y así es la vida. Uno no sabe cuándo nos vamos. Así que al Señor le damos misericordia. Le damos gracia. Porque Él es misericordioso. Porque Él sabe todo. Y nosotros no somos nada. Y Él da misericordia al que quiere y al que no quiere. No es del que quiera ni del que pueda, pero que de Él tenga misericordia. Me acuerdo el profeta una vez vino estaban cantando y qué sé yo, vino una mujer que estaba en el piano con pelo corto y los hermanos que eran más fuertes le dicen: hermano Branham, ¿cómo usted puede tener una mujer con pelo corto tocando el piano? Y el profeta dice: uno no sabe quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene. Pero como usted, hermano, es santo, todo lo demás. Pero una cosa, el profeta sabía que la salvación no era de él, que era la misericordia de Dios. Y se la da a cualquiera, ¿eh? Y el profeta dijo que algún día cuando lleguemos al otro lado vamos a estar sorprendidos de quién va a estar ahí y quién no va a estar. Hoy, pero serán todos los del mensaje que van a estar ahí. Aleluya, vamos a estar sorprendidos. Eso es lo que dijo él. Que una vez llegaron al cielo. Y entran y van caminando por ahí, y hay un regocijo tremendo. ¿Y quiénes son esos? Los bautistas que entraron. Aleluya, estaban cantando, glorificando a Dios. Y después pasa por una puerta un regocijo más grande todavía y dice: Señor, ¿quiénes son ellos? Son los pentecostales que salieron y están aquí adentro. Y después había una puerta calladita y el Señor dice: ¿quiénes están ahí? Shhh, son los del mensaje, que piensan que están aquí solitos. Yo no sé quién va a estar ahí, pero quiero creer que todo el que ama al Señor va a estar ahí. Y saben la cosa, eso me pone contento, me pone feliz, porque veo un hermano que no está en el mensaje, que ama a Jesús y lo puedo abrazar y decir: hermano mío, sigue caminando porque el Señor te ama. ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor! Yo no sé quién está ahí, yo no tengo idea quiénes son los escogidos, porque el Señor ha cerrado la mente de cada uno, pero una cosa sé, que en aquel día sabremos quién es. ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor! Cada persona tiene una relación con Cristo que es diferente a la de otro. Usted piensa, hermano, en el hermano Bautista, en el hermano de todas partes, en el hermano que es sincero, que ama a Dios. Eso, lo que tiene en el corazón, no se lo quita nadie. ¿Quién soy yo para decirte no estás en el cielo? Cuando veo allí gente más sincera que yo, aleluya. Gente que ama a Dios más que yo. Gente que está alabando a Dios más que yo. Y yo tengo que decir que ellos no están. ¿Por qué? Aleluya. Entonces, hermanos, bendito el nombre del Señor. Pero hay una cosa cierta, que la palabra profética, mire, ¿cómo digo esto? El profeta profetizó hasta su tiempo. 50 años atrás. Y otros han profetizado hasta tiempo. Pero la palabra de la Biblia es la palabra profética que podemos ver desde el principio hasta el fin. Hay algo que está pasando en Chile. Palabra profética. El sur de Chile se está quemando. Bosques nativos que tienen miles de años se están yendo por el fuego. El volcán Villarrica está en explosión. Qué tremendo, ¿eh? Después de eso, tenemos el norte, que está lloviendo en lugares que no llovía. ¿Y por qué pasó esto? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que pasa en Chile? Que esto está aconteciendo. ¿Saben ustedes? ¿O es algo natural? ¿Es natural que el norte esté con agua donde no hay agua? ¿Que el sur haya calor donde no hay calor? Y sabe una cosa, que cuando el calor del sur quema, no es igual al calor de aquí. El volcán Villarrica está en explosión. Eso podemos decir que es más o menos natural. Hay otro volcán que también está en explosión. Y todos estos fenómenos que han acontecido, ¿saben por qué? Chile, Chile lindo, ¿cómo te querré? Un país que está en la zona austral, que el mundo no conoce, que los chilenos les gusta, y están con los beneficios del mundo económico. Son el país más próspero de Sudamérica. Pero eso se le subió a los zapatos, al gorro, a los chilenos. Y en vez de mantenerse humilde, escupen. ¿Sabían ustedes que hace 3 años atrás hubo una votación? Y la votación es entre Israel y los musulmanes, que ellos quieren tener un país. Y Chile dijo: nosotros creemos que los musulmanes tienen que tener un país. Y votaron a favor de esto. Ustedes votaron a favor de esto. Yo voté a favor de esto. Y Dios dice: el que te maldeciera, yo maldeciré. Y mire ahora cómo apagan el fuego. Y no solamente esto, terremoto no ha venido todavía. Un país que es notorio por sus terremotos, en vez de protegerse bajo el nombre de Jehová, se olvida de Jehová. Y creo que esto no lo ha dicho nadie en ninguna iglesia casi. El nombre de Jehová fue blasfemado aquel día. Y Jehová va a hacer pagar a los chilenos. Es tremendo. El norte con diluvio. ¿Cómo se llama? Tarapacá, Copiapó. Hermano, es increíble lo que ha pasado ahí. Es increíble el agua, como se llevaba todo. La isla Pascua estaba con tormenta antes de ayer. Territorio chileno. El sur de Chile con sequía. Lo que está pasando en este país es increíble. Y digo eso para que la novia empiece a orar. Para que la novia empiece a decir: Señor, ten misericordia de nosotros. No sabíamos estas cosas, Señor, pero tenemos que orar. No sea que el juicio de Dios se derrame sobre esta ciudad. Hay un volcán aquí al ladito de Santiago. Es decir, el Señor puede hacer lo que quiera. Pero si la novia empieza a orar, si la novia empieza a clamar a Dios, el Señor puede parar su juicio. Porque Él es misericordioso. Él dice: si me llaman a mí por mi nombre, yo escucharé. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Esa palabra, ese versículo tiene que hablarnos. No es lo que habló Israel, pero al de Dios. Cuando el pueblo de Dios se siente identificado con la palabra de Dios. No Hechos 2:38, no Malaquías 4, pero esta palabra. Malaquías 4 habla de una persona. Pero esta palabra que nos habla a nosotros en el tiempo de necesidad. Y tenemos que buscar. Tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacobo, a quien escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Él está identificado con su pueblo. Él lo llama por su nombre. Lo mismo a usted, lo mismo a mí, lo mismo al otro. Él nos llama para oración, para buscar, para como el Señor dijo, si este pueblo que es llamado de mi nombre se apartara de la iniquidad y llamara mi nombre, allí yo escucharé en el cielo. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios tiene que salir de esto que es la religión. Que somos cristianos porque seguimos a un grupo. El cristiano es el hombre que ora, es la mujer que ora, es el hombre que está separado para hacer la voluntad de Dios. Ese es el hombre de Dios, esa es la mujer de Dios. Ese es el niño de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para esta hora? Que oremos, que busquemos, que veamos la circunstancia del mundo. El hombre de Dios está en la política, aleluya. Está involucrado directamente porque el hombre de Dios cuando ora se transforma a otro lugar. Está en otro lugar, está establecido, está puesto como algo que dura. El hombre de Dios está en oración. La mujer no es un hombre que se lo pasa así en las rodillas orando, pero es un hombre que habla, es un hombre que conversa. Es un hombre que está con Dios, conversa con Dios, habla con Dios y Dios responde. ¿O qué tenemos nosotros? Un ídolo. Tenemos a un Dios vivo, un Dios que habla, a un Dios que dice cómo son las cosas. Ese es el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es un nombre vivo, un nombre que habla. Por eso los hombres del Antiguo Testamento se encontraban con Dios, hablaban con Dios. Y los paganos hablaban ellos mismos, ellos oraban, pero no escuchaban para atrás. Ellos oraban y no escuchaban. Dios no estaba donde para escuchar. Pero cuando el nombre de Jehová es revelado, entonces eso nos da un poder, algo para buscar más de Él. Mire, Daniel 12. Uno. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Un tiempo tremendo. en que estamos viendo cosas que no han visto nuestros padres ni nuestros antepasados. El cambio climático en Chile es real. El juicio que Dios está trayendo sobre esta nación es real. Que Estados Unidos, eso que va a pasar o que no va a pasar no importa. Pero lo importante es lo que se ve ahora. Lo que va a pasar está en las manos de Jehová. Lo que está pasando está en las manos de Jehová. Y para nosotros es que veamos lo que está pasando. Vamos a ir a Hebreos. No, Romanos 8. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne. Que no andan según la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte. ¿Cuántos se sienten que se han sido liberados del pecado y la muerte? Los que han sido liberados deben acordarse de los que no han sido liberados y buscar la liberación para ellos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo recibe usted? Ahí está. Por fe sois salvos. Eso es lo que Él hizo. ¿Lo creemos? ¿Lo tocamos? No. ¿Lo sentimos? Tampoco. Pero es por fe que he recibido la palabra y esta palabra me ha liberado. Ya no tengo que andar en el pecado, ya no tengo que andar en las cosas de la carne, porque Cristo ha condenado el pecado en la carne. Hay veces que no me siento así, pero es la verdad de todas maneras, porque la palabra lo dice y eso es así, dice el Señor. Pero ¿cómo, hermano Charlie? Trátelo. Si eso es lo que la palabra dice, eso tiene que ser. Pero yo tengo la responsabilidad de tratar y ver que es verdad. Pero si estoy esperando que algo me libere, que yo camine liberado, no va a ser. Pero por fe Él me ha liberado. La conozco una persona que no cree el mensaje y cree la palabra así. ¿Qué es lo que hago yo? No, no puede, no, usted no está salvo, usted no está salvo. La palabra es eficaz, la palabra es verdadera, la palabra es así, dice el Señor. Y si una persona la cree, yo creo con ellos. Porque es Dios en forma de palabra. A lo mejor no están tan avanzados, pero de todas maneras es Dios. Mire, aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley y los preceptos del Antiguo Testamento. Que usted tenía que caminar de cierta manera, tenía que hacer las cosas de cierta manera y que la gente lo juzgara para que usted estuviera bien. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Aleluya. Yo siempre he preguntado por eso. ¿Cómo lo hizo Dios? Porque veo un pueblo abatido por el pecado. Amén. El pecado está en todas partes. ¿A mi lado una mujer? ¿Sí? ¿Tú? Todos los días. ¿Tú? También. Aleluya. ¿Tú? No voy a preguntar a las hermanas porque no las... Pero la palabra dice, el que mira a una mujer y la desea. Entonces la verdad es que todos... están condenados. Amén. Vamos a ser sinceros. Amén. Porque el Señor conoce el corazón del hombre. ¿Tú has mirado a una mujer, hermano? Que eres el más santo de nosotros que diga que no. ¿Y de qué sirve el mensaje entonces? ¿Y acaso entonces el bautista tiene menos derecho a la sangre que tú? Porque tiene los mismos ojos. Pero el mensajero viene a apuntar la palabra. quien tiene la palabra. El que lee la palabra se condena, pero se da cuenta que hay un cloro. Una justificación. Y en esa justificación no es perdonado. Pero Dios cierra sus ojos. Por el nombre de Jesucristo. Para que todo el que llame a Jesucristo con sinceridad en su corazón sea limpio de pecado. Entonces, ¿qué es lo importante? Si todos hemos pecado y seguiremos pecando, porque el profeta dice que esta carne, hágase así, hágase así, esta carne no va a ser convertida, pero el alma clama día y noche: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. ¿Por qué? Porque soy un pecador, por la gracia he sido salvo. ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre de Jehová! Entonces eso me da una perspectiva más grande de lo que es la sangre de Jesucristo. Mira, hermano mío, era Moisés que guió al pueblo de Israel, y porque seguían la voz de Dios, Dios los perdonó. Era Moisés y los últimos del pueblo, ¿cómo iban? Danzando medios desnudos, pero iban con la voz de Jehová, con el Santo de Israel. Ahora eso no me da a mí el derecho de ir a pecar, pero el pecado que está en mí obra por naturaleza lo que yo no quiero. Entonces, conociendo eso y que la sangre me libra del pecado, ya no vivo por condenación, pero vivo en Cristo. Ahora dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? La carne anda de acuerdo a la carne. El Espíritu anda de acuerdo al Espíritu. Y estas dos batallan. Por eso tenemos una batalla todos los días. Y muchas veces ganamos y muchas veces perdemos. Y el que gana todo el tiempo, porque no está en la batalla. Aleluya, dice: no, hermano, yo tengo todo, mi justicia es grande. No soy un pecador. Pero dice aquí, aquí dice que somos salvos por gracia. Y sin gracia, para el más pequeño de nosotros no hay salvación. Es el Señor que salva. Es el Señor que vive. Es el Señor que obra. Es el Señor que lo hace todo en todos. Aleluya. Fíjese, con un mensaje tan santo, todavía no hemos llegado a la santidad. No hemos llegado. Hemos predicado a la perfección y todavía no llegamos a la perfección. ¿Y no será que estamos mirando las cosas mal? Que en Cristo Jesús ya llegamos. Que en Cristo Jesús ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Que en Cristo Jesús ya somos perfectos. Cuando lea la Biblia, léala como está escrito. Que ya somos perfectos. Pero la manifestación de la perfección viene en su tiempo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Le hago una derrota a cada uno de ustedes. Se levanta en la mañana pensando en qué. Aleluya, Santo Señor, que hoy día sea un día precioso. En el día está haciendo cualquier cosa y de repente, Santo Señor, aleluya, bendito el nombre del Señor. Después de la noche, después de todas las frustraciones que ha tenido, dice, Señor, santo eres, mi esperanza está en ti. Amén. Aleluya. Unge mis manos, Señor. Amén. Unge mis pies, Señor. Amén. El Señor sabe cómo nos salvó. Y el Señor sabe quiénes somos. Y Él no nos llama hoy día para perdernos mañana. No creo que haya sido así la salvación. Fuimos salvos por predestinación desde antes de la fundación del mundo. Él dijo antes que nacieran, ya estaban predestinados. Ay, Señor, que cómo voy a vivir así, Señor. No te preocupes porque antes que tú nacieras yo te había expuesto en el libro de Dios. Estabas predestinado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer un momento. Que todo lo que seremos vamos a hacer. No hay nada que preocuparse. El papá dice, van a estar aquí para esa gran reunión. ¿Sabe qué? Vamos a estar ahí. Aunque mire por ahí, ¿eh? Pero trata de no mirar. Y por ahí se le dan los ojos, pero para ahí lo saca para atrás. Y por ahí se dan los ojos y se acuerda que el hermano predicó algo, chuta, dijo, no, Señor, ayúdame. Amén. La carne es débil. Amén. El espíritu es fuerte. Amén. Amén. La carne es débil y el espíritu es fuerte. Amén. Y el Señor tiene misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque Él me llamó, Él me escogió. ¿Y por qué lo hizo así? Porque Él quería que estuviéramos salvos en el día de la justicia. Y entonces, hermano, que voy para allá, que voy para acá, que voy para los lados, no tiene nada que ver con la salvación. Él nos salvó, Él nos justificó, Él nos glorificó desde antes de la fundación del mundo. Y ahí está lo grande que Él hizo. Aleluya. Él puso su palabra en la Biblia. Y la puso lo más profundo de nuestros corazones. Que casi no la escuchamos, pero ahí está. Aleluya. Y puso al diablo en los oídos derechos. A la izquierda, izquierdo. Lo puso ahí. Y el diablo, mira para allá, una mirada, chuta, dice Señor, el diablo ya lo acusó. Lo acusa y le trae condenación. Condenación. Más condenación. Y después lo trae a otro lugar y otra cosa, lo condena. ¿Y qué podemos hacer? Si el Señor ya nos escogió. ¿Voy a negar al Señor? Sea frío, calor, hambre, cárcel. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pero como que el diablo nos habla más. Por eso hay palabras claves que hay que aprenderse de memoria. Para que cuando el diablo lo acusa, usted le dice eso. Porque ninguno de nosotros sabe, de seguro, y es por la fe, de que somos salvos. ¿Quién puede decir, yo soy salvo? Si Pablo, el gran apóstol, dijo, si de alguna manera yo estuviera allá. Mira la seguridad que él tenía. Pero el Señor, que tiene misericordia, Él nos ha escogido. Y Él nos ha escogido y nos ha predestinado. Es una palabra muy grande. Muy grande. Porque eso quiere decir que Él escribió su nombre en el libro del Cordero de Dios. Y Él lo escribió, ¿sabe qué? Él lo escribió, y lo escribió tan seguro que lo escribió con la sangre de Jesús. Y de ahí nadie lo quita. Aleluya. Que nadie lo quita. Porque Él lo puso ahí. Maravilloso. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Gloria a Dios. Aleluya. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que mora en vosotros. No que morará en vosotros. Mire que el Espíritu Santo ha estado disponible desde el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés, Él ya derramó el Espíritu. Amén. Y está recogiendo. Amén. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivíais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que justamente con Él seamos justificados. Pues tengo de cierto que la aflicción de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, quien vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.